¿Qué tal mis amigos de Latam Automotriz? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Vamos otra vez con esta serie de videos. También ya tenemos videos de reparación, de cambiar piezas. Tenemos video reacciones, síntomas de sensores, actuadores y otros componentes. Pásalo a nuestras listas de reproducción para que puedas ver lo que a ti más te interese o lo que tú andes buscando. Ya tenemos casi los síntomas de todos los sensores del vehículo, entonces pasa para que lo veas. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es, como ya vieron en el título, de por qué no llegan los pulsos de tierra a los inyectores. Les vamos a mostrar con esta serie de videos que vienen a continuación la prueba que le puedes realizar para ver si tu problema es computadora o cableado, qué componentes nos influyen para que no haya pulsos de tierra. Y esto es algo más generalizado, no es específico para cada vehículo, pero esto funciona para el 90% de vehículos. A lo mejor el otro 10% puede ser que los sistemas vengan diferentes, entonces hay que ver ahí por la información o ver el manual del fabricante. Entonces, amigos, dicho esto, déjenme decirle los qué componentes nos influyen o qué es lo que tenemos que revisar, cuál puede ser nuestro problema cuando no tenemos pulsos de tierra. Nuestro primer componente sería la computadora. La computadora puede que esté dañada. Si la computadora está dañada, no vamos a tener pulsos de tierra en lo que son los inyectores. Déjenme decirle que los pulsos de tierra vienen directamente de la computadora, no pasan por un relevador, no pasan por algún fusible, entonces vienen directos de la computadora a lo que viene siendo el conector de los inyectores. Entonces la computadora puede ser un problema. El segundo problema que puede ser sería nuestro cableado. Si la computadora está en buen estado y el cableado en algún punto está cortado, está doblado, está sulfatado, está tostado y ya no está pasando bien los pulsos de tierra, entonces nos va a ocasionar que no tengamos pulsos de tierra. Entonces es computadora y cableado son nuestros dos componentes que tenemos que revisar. Ahorita vamos a ver cómo se revisan con el video que viene a continuación, el video muestra o el video prueba. Si no quieres saber esta más o menos teoría, te recomiendo que adelantes un poco el video. Esto siempre lo hago para aquellas personas que van empezando y para aquellas personas que no sean mecánicos y quieran entender un poquito más de cómo es la situación en su carro. Entonces, dicho todo esto, amigos, los pulsos de tierra los manda directamente la computadora. ¿Qué pruebas hay que realizar? Hay que realizar la prueba de continuidad. Necesitamos revisar la prueba de continuidad para descartar que sea un problema eléctrico, como vamos a ver en este video a continuación. En este video podemos ver, amigos, claramente cómo se hace la prueba de continuidad. ¿Qué es la prueba de continuidad? La prueba de continuidad es para ver que un cable no esté roto o cortado o abierto o sulfatado, como les decía, en algún punto, pero como es un cableado largo, o sea, es un cable que va desde una pieza hasta otra pieza o hasta la computadora y el cableado pasa por todo el vehículo, no vamos a ir viendo el cable, ahora sí que visualmente un tramo por tramo, porque sería demasiado complicado, tendremos que pelar todo el cablerío. Lo que vamos a hacer es poner desde la entrada del conector con un multímetro, ponerlo en escala de continuidad y poner una punta en el conector. Y nos vamos a ir hasta la computadora para poner la otra punta del multímetro. Si nuestro multímetro pita al momento de hacer esta prueba de tocar de un lado a otro, quiere decir que nuestro cableado está en buen estado, que el cableado no es el problema. Y con esto es 98% seguro o casi 100% que la computadora es el problema. Si el cableado está bueno, la computadora es el problema. Pero, ¿qué pasa si no tenemos continuidad? Si no tenemos continuidad, lo primero que hay que hacer es revisar el cableado, ahora sí irnos a pelar todo el cable, irnos tramo por tramo y ver en qué punto está dañado, en qué punto del cable está cortado. Entonces hay que hacer esta revisión. En caso de que no tengamos continuidad, de que cuando pongamos una punta del multímetro en un lado y la otra punta ya en el conector de la computadora, si no pita, quiere decir que no hay prueba de continuidad, o sea, no hay continuidad y hay un problema en el cableado. Hay que revisar todo el cableado de ese cablecito, precisamente el de los pulsos, hay que revisar. En unos vehículos viene de la siguiente manera los pulsos de tierra. Viene un cable para dos inyectores y el otro cable para dos inyectores. Y en algunos otros vehículos viene un cable para cada inyector. O sea, desde la computadora sale un cable para el 1, para el 2, para el 3, para el 4. En caso de que sea 4 cilindros, si es 6 cilindros, pues lo mismo. Y en otros vehículos viene como cilindros hermanos.
Recordemos que en la mecánica automotriz los cilindros hermanos siempre van a ser los que suben al mismo tiempo. Por ejemplo, el 1 y el 4 y el 2 y el 3 son cilindros hermanos porque los pistones suben al mismo tiempo. Entonces, para dejarles mejor explicado, vamos con el video que va a estar a continuación para que lo entiendan. Como podemos ver a continuación en este video, lo que vamos a hacer para ver si tenemos un problema eléctrico o de la computadora es poner un clip con la punta del multímetro en el orificio donde van los pulsos de tierra. Ahí vamos a poner ese clip, puede ser la punta positiva o negativa, no hay problemas. Después vamos a poner la escala de continuidad en el multímetro. Lo siguiente que vamos a hacer es quitarle los conectores a la computadora, sea el caso de que esté donde esté, la vamos a buscar y a quitar el conector. Para ubicar lo que es el cable o el pin, si no tenemos el manual, tienen que picar todos los orificios, pero todos hasta que suene el multímetro. Si suena en alguno, quiere decir que ese es el cableado, como podemos ver. Si no suena en ningún punto o ningún pin, quiere decir que muy posible es eléctrico el problema. Pero aquí obviamente necesitamos el manual del fabricante para estar al 100% seguros. Espero que les haya gustado este video, amigos, que le hayan entendido al video muestra. Déjame un like, una suscripción si eres nuevo, déjame tu comentario si es que quieres que te ayude con un diagnóstico, más o menos te puedo orientar por dónde puede estar tu problema. Hemos solucionado muchísimos problemas mediante mensajes. Si eres de Facebook, te pido que me dejes un me encanta, que nos ayudaría bastante. Si quieres una asesoría personal, lo que puedes hacer es entrar a nuestro grupo privado de Facebook, te voy a dejar el link en la descripción, publicarnos tu problema, puedes publicar imágenes o videos o algo, tu duda, son 20 pesos los que te cobra para entrar al grupo, entonces pues ahí platicamos y ahí te puedo ayudar personalmente, igual si necesitas información, ahí te la paso. Pero espero que te haya gustado este video es más de entretenimiento, es un video informativo y espero que puedan regalarnos la suscripción, el comentario y el like. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.